Y quisiera empezar por preguntarte, Sergio, los requisitos que debe cumplir los comprobantes para efectos de una deducción y qué efectos tiene el que estos requisitos no se cumplan. Bueno, los requisitos que debe de cumplir o que debe de reunir un comprobante fiscal digital por internet son varios. Entre ellos, con esta nueva reforma fiscal aplicable a la versión 4.0 de CFDI, estamos hablando de requisitos que son indispensables y que antes en la versión anterior no se tenían. Por ejemplo, los mismos de siempre, lugar y fecha de expedición, pero en esta nueva versión de CFDI 4.0 se anexa la necesidad de poner la dirección fiscal de la persona que recibe este CFDI. Esto quiere decir, no se tiene que poner la dirección completa del receptor del CFDI, sino que se pone el código postal de esta persona, cosa que antes no era necesario incluir. Adicional a esto, toda la información que debe de reunir este CFDI, bueno, debe de ser el concepto, debe de ser la descripción, con base en los catálogos de servicios del Servicio de Administración Tributaria, así como la cantidad expresada y el IVA expresado por separado, evidentemente, así como las retenciones en caso de que apliquen, y el total. En este caso también es necesario que se incluya información de método y forma de pago. Ajá. Y los efectos que puede conllevar a no emitir o que estos FDIs no cumplan con todos estos requisitos pueden ser causantes de recargos y actualizaciones fiscales. O la no deducibilidad de la erogación en caso de una revisión por parte de la autoridad. Así es. Alejandro, bien nos comentaba Sergio, estamos con un CFDI 4.0, pero ¿ese CFDI 4.0 aplica desde ya o está vigente todavía la posibilidad de emitir un CFDI 3.3? ¿Qué opinas? Sí, pues justo desde el año pasado ya se comentaba en redes, ya se comentaba por parte del SAT, justo para poder prepararnos. Las disposiciones fiscales que lo soportan, este CFDI 4.0, pues empiezan a partir del 1 de enero de 2022. Sin embargo, bueno, pues hay los famosísimos artículos transitorios. Y estos artículos transitorios, bueno, pues primero igual han ido cambiando a través de los meses y de los días. Y yo creo que, bueno, no sabemos si va a cambiar después o no. Pero se hablaba primero de que iba a surtir efectos a partir del 1 de abril. Y bueno, ahora se recorre un mes más para el 1 de mayo, ¿no? Bueno, la disposición dice hasta el 30, después del 30 de abril. Pero bueno, nosotros lo ponemos como 1 de mayo. Entonces, bueno, la autoridad pues da estos plazos para que nos preparemos y para que estemos pues al pendiente de los cambios o de los, pues sí, de las modificaciones que de momento a veces salen de improviso por parte de la autoridad o que hace algunos ajustes que también las cámaras y los contribuyentes pues piden al SAT, ¿no? Claro, pero Sergio nos hizo el comentario, Alejandro, respecto de la dirección. La dirección, te pregunto, ¿tiene que ser de ambos? Tengo que poner, él ya nos dijo que no se necesita poner calle, número, nada más código postal. ¿Es cierto esto? ¿Y es solamente a raíz del CFDI 4.0 o del 3.3? Sí, pues bueno, en la versión 3.3, que justo es la anterior, ya se podía poner el código postal. Sin embargo, pues no era un campo obligatorio.
Tenemos que recordar que justo el CFDI está compuesto por varios nodos, es decir, son varios campos que hay que llenar. Prácticamente es una es otra declaración informativa al SAT, digo, no está así estipulada, pero bueno, son muchísimos nodos que hay que llenar. Unos son obligatorios y otros son optativos. En la versión 3.3, justo el código postal era optativo y ahora se vuelve obligatorio. Es un nodo que se vuelve obligatorio para la versión 4.0. Ok. También respecto al nombre, ¿el nombre es obligatorio, es optativo, era optativo y ahora es obligatorio? ¿Qué hay respecto al nombre? Porque pues, a mí no me gustaría que mis datos personales anden navegando por cielo, mar y tierra y que alguien vaya a estar imprimiendo 20 comprobantes y los tire a la basura por ahí con mis datos, ¿no? Se vuelve información confidencial. Sí, bueno, sí se vuelve información delicada. Antes, en la versión 3.3, justo solo era obligatorio el RFC, bueno, aparte de otros campos, pero bueno, en la información del receptor, justo solo era obligatorio el campo de RFC, y así, bueno, podríamos proteger algunos datos, ¿no? No sé, recuerdo ahorita que comenta esto de la privacidad de los datos, pues no sé, por ejemplo, la credencial de lector, pues hay la opción de poner los datos exhibidos o de reservarlos, ¿no? Bueno, en el CFDI, en la versión 4.0, ya es obligatorio el nombre, ¿no? Incluso ha habido bastante polémica porque al momento de certificar el CFDI, es decir, él pasa por un proceso y llega a las manos de los bots o de los del sistema del SAT, y verifica el nombre del contribuyente o la razón social. En el caso de personas físicas, bueno, sería el nombre completo, nombres, apellidos. Y en el caso de las personas morales, solo el nombre como aparece en la constancia de situación fiscal. Y bueno, por ahí ha habido también mucha controversia, incluso ha sacado infografía el SAT, de si se pone el régimen societario, es decir, si es una sociedad anónima, SADCB o un CB, o, perdón, o una sociedad civil, ¿no? Pero sí, se vuelve obligatorio para la versión 4.0 el nombre. Entonces, ahí ya llevamos como dos nodos, dos requisitos obligatorios, que sería la dirección, el código postal, entiéndase dirección por código postal, y en segundo lugar sería el nombre completo. Pero con eso del código postal, bueno, pues es una información muy amplia, la autoridad nada más me ubica, y si alguien agarra un CFDI o imprime un CFDI en PDF con mis datos, pues va a saber mi nombre, mi RFC y en qué código postal estoy registrado, pero no va a saber la calle, el número exterior, el interior, la colonia. Aunque hay códigos postales que corresponden a una colonia, a veces algún código postal corresponde a más de una o varias colonias. Así es. Sí, justo también, bueno, el SAT emite estos catálogos de los que hablaba Sergio para justo pues tener una gama bastante amplia de información que se puede poner en el CFDI. Y bueno, hay en un principio cuando se inició este catálogo de códigos postales, pues había algunos que sí aparecían, otros que no aparecían. Ha habido como modificaciones y en la última publicación desaparecieron algunos códigos postales y bueno, también aparecen otros. Pero sí es información delicada que aparece en el CFDI. Pero sí, bueno, es importante como cuidar estos datos de número, calle, entre calles algunos piden... Hay algunos contribuyentes que piden como obligatorio para emitir un CFDI, piden la calle o piden el número, incluso el interior, ¿no? Entonces, bueno, lo obligatorio solamente es el código postal. Ok, Sergio, por ahí he estado viendo y me ha tocado ver que algunos contadores empiezan a pedir para poder facturar, le empiezan a pedir a toda su gente, a todos sus clientes una constancia de situación fiscal. ¿Estaría yo obligado, Sergio, a proporcionarle a un proveedor mi constancia de situación fiscal para poderme emitir un comprobante fiscal? ¿O a qué se, o por qué están haciendo esto algunos de los contadores o de los empresarios? Bueno, pues muchos contadores y empresarios
Incluyéndome en el ramo en el que estoy trabajando, pues yo tengo que generar facturas por ingresos. Se está llevando a cabo esta práctica debido a que es importante para el emisor del CFDI tener toda esta información correcta. Pero a ver, Sergio, a ver, yo quiero, digo, ahí, lo que estás comentando es importante, pero me gusta tu opinión profesional. Si yo te doy mi constancia de situación fiscal, vas a saber en qué calle, cuál es la calle en la que yo vivo o en la que estoy registrado, mi número exterior, mi número interior, la colonia, entre qué calles vivo y como me decía Alejandro, pues eso es información confidencial. Estoy obligado a proporcionarte, si yo ahorita voy y contrato el servicio del club en el que estás, que es un club de negocios, es un club, contrato una membresía, ¿tendría yo obligación de proporcionarte mi constancia de situación fiscal? En estricta teoría no está usted obligado a proporcionarme esa información. Sin embargo, para fines prácticos es, o como lo he visto desde el ámbito profesional en el que me desempeño, es muchísimo más fácil tener un control de todos los códigos postales de nuestros clientes para poder emitir la factura correctamente y con los datos necesarios, con los datos que nos está pidiendo esta versión nueva de CFDI 4.0. Sin embargo, como ya se lo comenté previamente, en estricta teoría usted no está obligado a proporcionarme esa información, ya que es información confidencial. Lo que también he visto u otras prácticas profesionales que he visto con otros compañeros contadores y compañeros auxiliares contables y gente que se desempeña en facturación, es pedirle al cliente tan solo el código postal del domicilio fiscal que tiene esta persona, ya sea una razón social o una persona física. Esta práctica se está llevando a cabo, ¿no? Como solicitar el código postal de la persona donde vive, porque incluso también lo puedo comentar como parte de mi experiencia profesional. Llevo a algunos clientes de forma externa al trabajo en donde estoy. Y al tratar de hacer una facturación en versión 4.0, tuve problemas con una persona que me decía como de, oye, ¿sabes qué? Mi código postal es tal. Y al momento de ingresar el código postal y el nombre completo de esta persona física, no me dejaba avanzar al siguiente nodo, el aplicativo del SAT, porque me decía, esta información es incorrecta, no está actualizada. El código postal de tu cliente no correspondía con el que el SAT tiene en su base de datos. O sea, Exactamente. a ver, déjame poner un ejemplo. Salvador Rotter está registrado con el código postal 06760, que corresponde a la Ciudad de México, que corresponde a la colonia Roma. Ambos, los dos saben perfectamente en dónde está. Pero voy y te compro una membresía y te doy el código 52143, que es el código postal de donde yo vivo, que corresponde al Estado de México. ¿Podrías emitirme un CFDI con mi RFC, con mi nombre, con el código postal 52143, siendo que yo estoy dado de alta en el SAT en el 06760? No, no podría hacerlo, contador, porque el aplicativo del SAT, como le comenté, en esa parte del nodo no permite avanzar al momento de estar haciendo la facturación, porque te dice que el código postal no corresponde a donde usted tiene registrado bueno, más bien con la base de datos del SAT. Ok, y Alejandro, y una pregunta, creo, ¿qué va a pasar con los CFDIs de nómina? ¿Va a pasar lo mismo que nos está comentando Sergio, de que voy a tener que poner el código postal de mi empleado y entonces si el empleado está dado de alta en un domicilio diferente a donde vive, no me va a timbrar su recibo de nómina? Pues sí, justo es algo, una como entre colegas, justo todos estos comentarios, estas inquietudes, justo salen a la luz porque pues el SAT emite reglas y hace modificaciones que justo están pensadas para la recaudación. Sin embargo, al momento de aplicarlas se vuelve, pues implican muchas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la confidencialidad del contribuyente, etcétera. Sí, sí va a pasar eso. Muchas empresas ya están pidiendo a sus empleados su constancia de situación fiscal. Las personas están tratando de encontrar una cita para el SAT, para ir por su constancia de situación fiscal. Nos llaman las personas o los amigos y nos dicen, oye, necesito una constancia de situación fiscal, ¿cómo la saco?
Ya hice mi cita, no hay citas en el SAT, me mandó a la fila electrónica Qué y pues no raro, hay nada. qué raro, eso sucede. Pues pareciera que sí, o sea, el SAT pues tiene sus instalaciones y todo, pero pues no sé, no sé, pero pues está raro que pase, ¿no? Claro. Pero fíjate, déjenme ponerles dos casos, y además lo peor del caso es que los dos casos son familiares, y son dos de mis hermanos. Uno de mis hermanos se dio de alta allá por los años 70, 80, y se dio de alta en el domicilio de casa de mis papás, y todavía al día de hoy sigue dado de alta en el domicilio de casa de mis papás, y por más que le digo que cambie su domicilio, no lo hace. Esa casa ya se vendió, ya la tiraron, ya construyeron un edificio, el edificio ya pararon la obra, salió hasta en las noticias que habían detenido esa obra y el edificio está abandonado, pero mi hermano sigue registrado en ese código y es empleado. El otro empezó a trabajar en un banco que ya ni existe, que yo creo que ni Alejandro, ni siquiera Alejandro, ni siquiera Sergio saben a lo mejor de su existencia, porque es un banco que desapareció hace muchos años, Banco de Crédito Minero o Banca Cremi. Y en esa época, pues se daban de alta a los trabajadores. Él se dio de alta mediados de los 70s. En esa época se daban de alta a los trabajadores en el domicilio del patrón. Y entonces mi hermano a la fecha sigue dado de alta en el domicilio que tenía el banco, Banca Cremi, que pues ya ni existe. Entonces, si quieren seguir recibiendo su nómina, van a necesitar cambiar su domicilio. Puede dar el bueno, es un concepto interesante porque justo el Código Fiscal habla de el concepto de domicilio fiscal, ¿no? En el artículo 10 del código se señala el domicilio fiscal. Y ninguno de mis dos hermanos está en su verdadero domicilio fiscal. Y bueno, tiene un plazo justo para que cuando cambiamos de domicilio, pues le avisemos al SAT, ¿no? Y bueno, hay muchos supuestos, pero bueno, ese es un tema muy, muy específico. Pero sí, efectivamente, bueno, si quieren que timbre su nómina, bueno, pues tendrá que ser el código postal que coincida con la constancia de situación fiscal. Y necesita un comprobante de domicilio, darle al patrón un comprobante de domicilio actual que tenga. Mi hermano, el mayor, no puede dar un comprobante de domicilio que vive donde estaba Banca Cremi. Hoy ese edificio ya no existe y hay una plaza. Por cierto, una plaza que hace algunos años tuvo un escándalo porque se le cayó una parte. El otro, pues vive en Monterrey, tampoco vive ahí, tampoco puede dar una constancia. Entonces, ahora sí ya no les queda de otra más que cambiar su domicilio para poder entregar a sus patrones un comprobante de domicilio actual con una constancia de situación que coincida con el código postal. Sergio, Alejandro estaba comentando sobre unos catálogos. Hay una guía para el llenado del CFDI, ¿no? Es un anexo de la resolución miscelánea. ¿Nos podrías platicar un poquito de este anexo y estos catálogos? Así es, contador. A raíz, como lo comentaba bien Alejandro, cada vez que hay una reforma fiscal, el SAT va generando algunas reglas y algunas resoluciones para hacer de fácil entendimiento a la gente y a los contribuyentes cómo se van a ir dando a conocer todas las facilidades y demás cosas que se incluyen en cada una de las reformas fiscales. En este caso, con la versión 4.0 de CFDI, el SAT emitió estos catálogos que comentaba Alejandro y algunas guías de llenado de los FDIs. Pero si les soy honesto, desde la parte profesional, yo como contador no los entendí muy bien. Honestamente, tuve que tomar un curso para el llenado de la versión 4.0 de CFDI porque la información que emite el SAT muchas veces es muy ambigua. O utiliza términos como para contadores y no siento que sea una terminología muy sencilla para las personas. Sin embargo, estos catálogos existen y pueden ayudar a algunas personas a hacerlo. Lo que me da mucha risa o algo que este gobierno se ha encargado de decir es que con esta reforma fiscal, perdón,
la gente ya no va a necesitar un contador, ¿no? Que es lo que decían al momento que lanzaron el régimen simplificado de confianza. La gente ya no va a necesitar un contador. Y entonces yo me pregunto, si usted agarra estas infografías y estos catálogos que ha publicado el SAT y se los presenta a una persona normal, hablemos de un ingeniero que no entiende términos financieros, que no entiende términos fiscales. Usted le presenta toda esta información a un ingeniero que percibe sus honorarios y le dices, a ver, trata de hacer tu factura y llénala con este papel o con esta situación que te está dando el SAT. ¿Sabe qué va a hacer el ingeniero? Le va a decir, no, no le entiendo, contador, mejor le pago para que usted me haga mis cosas porque yo no entiendo qué hacer. Sí, claro, es como si te pusieran a ti como contador a construir un edificio. Ya no vas a necesitar para construir tu casa un ingeniero ni un arquitecto. Con estas reformas tú ya puedes construir tu casa, y no necesitas ni un ingeniero ni un arquitecto. Y efectivamente, ese anexo 20 de la resolución miscelánea, para entenderlo, necesitas alguien que traduzca ruso y ucraniano al español y que además sepa de informática, pero también sepa de legal, y también sepa de fiscal y que sepa de contabilidad. Y pues de paso necesitas un economista y un cardiólogo, no vaya a ser que alguno del equipo se infarte. Hasta un actuario, yo creo, contador. Hasta un actuario necesitamos, así es. Tenemos tres preguntas en el salón desde donde estamos transmitiendo para darles el micrófono. Las preguntas, adelante. Tal, muy buenas noches, exponente, ese auditorio. Bueno, mi pregunta va dirigida más hacia la parte de auditoría. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué es importante auditar los FDIs de una empresa? Ok, Alejandro, no sé si quieras tomar la pregunta como auditoría. ¿Por qué sería necesario estar auditando los CFDIs de una empresa? Sí, justo como lo decíamos bueno, como lo comentamos al principio del programa, pues el CFDI representa pues requisitos de deducibilidad, ¿no? Así lo establece la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, también establece, pues es un requisito para el acreditamiento de IVA. Entonces, sí, sí es importante que audite, bueno, en el caso de las empresas que tienen auditorías, tanto internas como externas, fiscales, para efectos de cumplimiento, pues sí, sí es importante que se audite y que se revise. Las demás empresas que no, a lo mejor están obligadas a un dictamen o a una auditoría, también deben de estar revisando pues sí, sus CFDIs, tanto los que emite como los que recibe. En el caso de que los que recibe, porque implican deducciones y acreditamiento para IVA. Y en el caso de los que se emiten, bueno, pues para evitar multas. En el caso de que estuviera algún error, pues bueno, tiene consecuencias y pues son las multas, ¿no? Que también el SAT a través de las multas fiscaliza. Oye, Alejandro, pero entonces no podemos equivocarnos, no se puede tener errores. Entonces los contadores somos dioses, los que hacen CFDIs son dioses. Por eso ahora entiendo por qué cuando voy caminando por la calle y alguna gente me ve y se da cuenta que soy contador, me hace una reverencia y me dice, no, ahí va un ser perfecto que no se equivoca, porque si se equivoca sale muy caro con las multas. Así es, sí, pero es curioso justo lo que decía Sergio. El SAT pues menciona, o bueno, no le establece ninguna regla, pero cuando lo entrevistan a los encargados, dicen, bueno, pues es que la verdad va a ser más fácil todo, no solo presentar contribuciones, sino cumplir con las reglas que establecen las disposiciones fiscales. Y pues bueno, dicen, ya no vamos a necesitar contadores, ¿no? Y justo encuadra en este concepto de que pues no nos tenemos que equivocar, ¿no? O sea, dicen, no necesitamos contadores porque los contadores no se equivocan, ¿no? Así es. Ya no necesitas un contador, pero ahora si te equivocas y le haces mal las cosas y no entiendes lo que debe entender un contador, que es un ser humano que se puede equivocar. Así es. Pero también, Sergio, no sé si coincidas conmigo, lo que está haciendo la autoridad es cruzar la información que la autoridad tiene en los CFDIs que nosotros emitimos y los que recibimos versus nuestras declaraciones. De hecho, por ahí, no sé si les ha tocado a alguno de los dos ver que de repente llega un aviso al contribuyente diciéndole, oye, explícame por qué en diciembre pagaste
tanto de nómina cuando en noviembre pagaste menos, ¿por qué retuviste más? Y pues autoridad, pues muy sencillo, pagué aguinaldos. Ya nada más por eso, pues sí, nada más por eso. Entonces aclárame por qué no me coincide una nómina con otra, o por qué no me coincide las retenciones que yo tengo timbradas. A lo mejor omitiste a alguna persona en algún mes. La autoridad está dudando de todo y está amarrando las declaraciones contra los FDIs. Pero les pregunto, ¿se puede hacer ese amarre? ¿Puedo amarrar mis deducciones contra los FDIs recibidos? Pues como usted bien comentó, contador, tenemos que ser básicamente dioses para poder hacer un amarre perfecto, peso por peso y centavo por centavo, con respecto a los comprobantes fiscales que emitimos y recibimos versus lo que la autoridad tiene en su base de datos. Tendríamos que ser básicamente dioses, como usted lo comenta, porque incluso, por ejemplo, no sé si les ha pasado a alguno de ustedes, contador Alejandro, al momento de presentar la declaración anual de una persona física, porque suele haber muchos clientes necios, suele haber muchos clientes que por más que les expliques o que trates de llevar como una explicación sin tantos términos fiscales, sin tantas cosas, de repente, por ejemplo, una persona física va y se compra unos lentes o va y se atiende al dentista y pide la factura, pero ¿qué cree? Que la factura la pidió como gastos en general, en vez de honorarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente no es deducible. Y tú vas llevando aparentemente ese control, como contador vas llevando ese control, ese amarre peso por peso, centavo tras centavo, y de repente al momento de presentar la anual, ¿qué crees? Automáticamente se vuelve no deducible porque fue gastos en general y tenías que pedirla el uso de CFDI como honorarios. Entonces, es esto que está haciendo la autoridad de desconfiar de nosotros como contadores, de desconfiar de la gente y de los actos o actividades que realizan y que llevan a cabo, pues no es más que para, yo siento, desde mi opinión, yo siento que es solamente para molarnos de alguna u otra forma, para hacernos pagar multas, para hacernos pagar más de impuesto, para, nos están poniendo piedritas en el camino, están haciendo las cosas cada vez más complicadas, más y más y más complicadas, y te dicen, ¿sabes qué? No vas a necesitar un contador. Todo es muy fácil, todo es muy sencillo, pero si ni nosotros mismos como contadores, como usted lo comentó, ¿no? Somos personas y de repente nos equivocamos, a veces se nos puede pasar que no revisamos bien un CFDI o demás. Imagínese usted si una persona que no tiene esos conocimientos, que no sabe para qué le va a dar un uso de CFDI, para qué va a darle una forma de pago, un método de pago, para qué quiere saber mi código postal, pues mucho menos se va a poder hacer ese amarre. ¿Está de acuerdo? Si les parece, vamos a una pequeña pausa y continuamos. Regresamos, teníamos tres preguntas. La segunda pregunta, de favor. Mi pregunta es acerca del CFDI en cuestión de cómo funciona ya como un amparo mediante la autoridad, ya que si un arrendatario pone en renta una casa habitación y desconoce los actos ilícitos que se llevan a cabo dentro de esta, ¿el CFDI cómo funciona como un amparo en cuestión de la autoridad? Ya que mucha gente que hace este tipo de renta en casa habitación no emite CFDI, entonces es importante como este nuevo conocimiento, ¿no? No es un rumor, pero bien, no sé, Alejandro o Sergio, si lo quieran tomar, respecto de la reforma del año 2020 en la ley de extinción de dominio, en el código penal y en el código de procedimientos penales, en la ley de delincuencia organizada. Se incorpora el que si yo estoy rentando una propiedad y no sé qué uso le está dando el inquilino, puedo meterme en problemas. Pero hay mucho la costumbre en este país de, por no pagar impuestos, no emito el CFDI del renta casa-habitación. ¿Qué riesgos llevo? No sé si quién lo quiera tomar. Sí, justo existen riesgos y justo en esa época también comentábamos mucho
qué sucedía cuando una persona tenía un inmueble y otra llegaba y lo rentaba, ¿no? Y esta cometió un acto ilícito en él dentro de este inmueble, ¿no? O sea, digamos, acto ilícito, lo convertí en casa de seguridad para secuestrar, o lo convertí en laboratorio para fabricar drogas, o puso un despacho contable dance, con servicios personales, de servicios personales de uso goce, no sé, cualquiera de ese tipo de actividades, ¿no? Sí, justo lo que se comentó en su momento, bueno, pues era que el contrato era una de las armas que pues, se podía usar. Justo hay que insertar cláusulas específicas, ¿no? Y que se puede rescindir el contrato, etcétera. Y bueno, también el CFDI es un arma importante, ¿no? El CFDI en términos del Código Civil pudiera también denotar propiedad. Y bueno, en este caso, en el concepto es el otorgamiento uso goce. Entonces, sí hay una especie de, bueno, sí hay un deslinde de parte de esta persona que renta el lugar y está cometiendo un acto ilícito, ¿no? Así es, pero por ley de extinción de dominio, en principio, la autoridad al descubrir un inmueble donde se esté llevando a cabo este tipo de actividades y yo como propietario no lo sé y no lo he denunciado, la ley, la autoridad tiene el derecho de extinguir el dominio de ese bien. ¿Qué significa? Que la autoridad se queda con esa propiedad y la puede rematar, la puede vender. Y si yo no demuestro que estoy pagando impuestos, si no tengo el contrato, si no tengo el CFDI, si no tengo la declaración del impuesto, entonces me puedo convertir en cómplice. Exactamente, contador. Justo eso le iba a comentar. En las reformas fiscales de ese año 2020, las autoridades se pusieron muy pesadas. Creo que incluso lo llegábamos a platicar usted y yo cuando todavía trabajaba ahí en el despacho. Justo esta parte que usted comenta, no, las personas confían al momento de arrendar un bien, al momento de arrendar un inmueble en este caso, una persona confía en que pues el arrendatario va a darle un uso de acuerdo al uso que uno establece en el contrato, ¿no? Ya sea para casa habitación, ya sea para negocio o para X cosa. Sin embargo, estas reformas fueron muy duras porque incluso yo recuerdo que comentábamos que había penas corpóreas, bueno, de acuerdo al Código Penal al Código Penal, iba a haber sanciones muy fuertes para las personas que en este caso, como usted comenta, se vuelven cómplices. Perdón, se vuelven cómplices, exactamente, se vuelven cómplices de este acto delictivo. Incluso hablan de terrorismo con respecto al 69, al artículo 69 del código, y se me hace como algo bien, bien interesante, ¿no? O sea, ¿en qué momento la autoridad llegó a tal límite o a tal grado de multar a las personas que están teniendo actos o actividades regulares, ¿no? Y además, ¿uno qué culpa tiene, no? Claro, entonces tengo que tener, primero, no puedo ya seguir rentando un inmueble. Yo creo que lo primero que tendría que hacer para rentar un inmueble es conocer a la persona. Entonces, me diría, oye, Salvador, me está pasando una, tengo un amigo que quiere rentar el inmueble. Híjole, Sergio, pues yo no lo conozco. Pero si me dices tú, Sergio, oye, Salvador, me voy a casar, sé que tienes un departamento, réntamelo. Bueno, a ti te conozco. Ya tengo un poquito más de seguridad, pero eso no me quita el que yo tenga que hacer un contrato contigo, expedirte un recibo, porque, bueno, entre ustedes y un servidor existe una amistad, existe un conocimiento. Pero en cuestión de dinero, esas amistades se pueden convertir en problema. Claro, exactamente. Además que ambos somos contribuyentes y recordemos que con base en el artículo 29 del Código Fiscal, ambos estamos obligados a tener este amparo para demostrar tanto usted que me está arrendando el inmueble como yo que le estoy arrendando, que me está rentando usted el inmueble, ¿no? Usted, tú estás obligado a pedirme ese comprobante y yo a expedirlo. Y en caso de que tú dejaras de pagarme, si yo te demando para que te desocupes mi inmueble, ¿qué va a hacer el juez? Me va a pedir que yo le entregue el contrato, que yo le entregue mis declaraciones, que yo le entregue los recibos, que le demuestre que estoy pagando el impuesto,
Porque si yo no puedo demostrar eso, pues tú, Sergio, te vas a seguir en ese inmueble sin pagarme la renta. Y además, el juez le va a ir con el chisme a la autoridad y le va a decir, oye, fíjate que Salvador le renta un inmueble a Sergio en 15 mil pesos mensuales y no te ha pagado los impuestos. Y a eso agréguele que imagínese que yo llevo actos ilegales en ese departamento que usted me va a arrendar, pues aparte de perder el departamento y de perder la amistad, vamos a terminar entambados los dos. Así es. Ok, tenemos una pregunta más en el salón. Buenas noches, profesor y colaboradores. Mi pregunta surge a partir de que en mi trabajo, cuando un cliente no nos solicita una factura, pues lo que hacemos es facturarla al público en general. Entonces mi duda es si cambian algo ese tipo de facturación entre la versión nueva a la versión anterior, debido a que es como es un cliente que no nos la solicitó, por lo tanto no tenemos un código postal al cual hacerle la factura. Excelente pregunta. Alejandro, ¿qué opinas? ¿Es una factura emitida a público en general? No tengo un código postal porque, es más, es una factura global. Tengo varios códigos postales y a ninguno se lo pedí. Me llegaron a comprar gente de diferentes sitios y pues tengo una factura global. ¿Qué va a pasar en esos casos? Y yo complementaría un poquito esa pregunta poniéndoselas, como ya me conocen ambos, que me gusta ponerles trabas y ponerles preguntas difíciles a mis amigos. ¿Qué pasa si yo te doy mi código postal? Ya platicamos qué pasa si no coincide con el que yo tengo dado de alta en el SAT. Pero ¿qué pasa si mi código postal no está en el anexo 20, en la guía de llenado, en los catálogos del anexo 20? Tú, Alejandro, hace rato comentaste, desaparecieron y aparecieron. ¿Pueden desaparecerse códigos postales? ¿Cómo está eso? Es más, déjame decirte, un servidor y mi hija somos un poco TOC. Ambos conocen perfectamente a mi hija. Y mi hija, dimos un curso juntos y ella hizo una comparación. Descargó del Servicio Postal Mexicano los códigos, los bajó a un Excel y le pidió al Excel que nos dijera cuántos códigos postales hay en el país y lo comparó con el anexo 20 y no coincidió. No es el mismo número de códigos postales que existen en el anexo 20 que el número de códigos postales que tiene Cepomex. ¿Qué hacer en esos dos casos, Alejandro o Sergio? Sí, pareciera que no se acoplaron, ¿verdad? Las autoridades. Así es. Una está por un lado y la otra está por el otro lado y no se llama, no se llaman. Uno parece ser fifí y el otro, uno parece ser neoliberal y el otro parece ser conservador o de la 4T y no se quieren ni hablar. Y entonces no sé qué es lo que esté sucediendo ahí. Sí, justo, bueno, igual y Sergio me va a complementar, pero y justo ahí como, bueno, hay reglas especiales para este tipo de CFDI, que son, que ahora le llama el SAT en sus guías y en sus preguntas y respuestas, y las infografías le llama CFDI global. Y bueno, existe un RFC genérico, existen dos RFC genéricos, tanto para una factura global como para residentes en el extranjero. Y también existe, bueno, en este caso pareciera que el SAT pues está como viendo todas las posibilidades y bueno, también hay un código postal genérico, ¿no? Que si no aparece, bueno, pues está la opción de poner un código postal genérico. Sí, hay un código postal, pero me dirías, oye Salvador, por ese código postal no coinciden. No, fíjate que no. Hay más códigos postales en el anexo 20 que en Cepomex. Sí, Salvador, el genérico. No, muchos más. O sea, el SAT inventó códigos postales. Los que usamos Excel luego, jalamos la fórmula. Yo creo que eso pasó y se les fue ahí algo. Ninguno de los dos aprendió a usar Excel conmigo, ¿verdad? Ya se acostumbraron a copiar y jalar la fórmula y entonces en el SAT se equivocaron y pusieron códigos postales que no existían. El problema es que todos los códigos postales tienen el nombre de una colonia o de una localidad, pero también en Cepomex. Entonces,
necesitan un contador, aunque digan que no, que se siente a hacer una conciliación no bancaria, sino conciliación de códigos postales. Y eso de muchos de los catálogos, ¿no? Justo Sergio mencionaba, a mí me llegó un dato muy curioso, yo no soy tan toc, no, como el mismo. No, pero justo decían que, bueno, el volumen de catálogos de cuentas eran, y aquí lo tengo anotado por en algún lugar, eran 17. Y creció a 25, ¿no? Ajá. Obviamente hubo bajas de algunos catálogos y hubo altas de otros, pero o sea, sí se vuelve información que quiere el SAT, pero también pues, nosotros queremos más certeza, ¿no? Y que todo también sea como más sencillo y pues que justo haya coincidencia. No les digas que sea más sencillo, porque si no, entonces de verdad lo van a hacer sencillo, no nos van a necesitar. Según ellos ya está tan sencillo que no nos necesitan. Si lo ponemos más sencillo, vamos a necesitar más especialistas. Eso es lo bueno, que entre más sencillo dice el SAT, más los contribuyentes y todos necesitamos de conocer las disposiciones. Y justo para eso estamos, ¿no? Bueno, para eso están estos canales. De hecho, la Facultad de Contaduría pues es pionera en esto, de justo transmitir, como decía Sergio al principio, pues compartir el conocimiento, ¿no? Claro. Claro, pero bien, ¿qué pasa si mi código postal es el que está en mi constancia de situación fiscal, pero no está en la guía del llenado del catálogo del anexo 20? ¿Puedo utilizar otro código postal o qué es lo que va a suceder? Porque en la versión 3.3, que nació en julio del 2017, decía, no sé qué diga ahora, por eso los invité a ustedes. Esa guía de llenado del 3.3 decía, si tu código postal no está en la guía del llenado, pon el código postal más cercano a tu domicilio. Y entonces yo vacilaba. Entonces sí hay de códigos a códigos. A ver, a lo mejor yo vivo en las barrancas que están a un lado de las lomas, pero mi código postal no aparece, pero el más cercano es el de Las Lomas. Entonces, ¿voy a poner el código postal de Las Lomas? O el del Pedregal, no sé. ¿Qué hago en esos casos? ¿Qué opinas, Sergio? Si les soy honesto, no he leído mucho con respecto a esta parte de los códigos postales, perdón. Sin embargo, me imagino que en aquel momento fue como una resolución un poco tonta, un poco burda por parte de la autoridad, porque como usted bien dice, hay de códigos postales a códigos postales, entonces no es lo mismo vivir en las barrancas de allá de por Santa Fe que en Santa Fe, ¿no? Tal cual. Y aquí lo que está haciendo la autoridad es como poner más piedritas en el camino de los contribuyentes, porque si bien en esa reforma fiscal que usted comenta, decía la guía de llenado que pusieran el código postal más cercano al del domicilio fiscal del contribuyente, pues yo creo que en este caso no aplicaría, porque como ya les había comentado, ¿no? O sea, si no es el código fiscal que usted tiene registrado en su constancia de situación fiscal, no lo deja avanzar al siguiente nodo de facturación. Entonces, si soy de Macuspana, ¿no puedo poner el código postal de Palenque? ¿Dónde está el rancho? Habría que ver cuál es su domicilio fiscal y entonces va a tener que poner el código postal de Palacio Nacional. ¿No? Pero yo me pregunto, ¿el señor habrá presentado su aviso de cambio de domicilio? Digo, debió haber presentado su cambio de domicilio. El señor no vive ni en Macuspana ni en Palenque. El señor vive en Palacio Nacional. Y entonces debió haber... que no aparece el código postal de Palacio Nacional y termina poniendo el de Santa María la Ribera, por ejemplo. Exacto, porque están muy cerquita. ¿No? Imagínate que termina poniendo el código postal de donde tú vives, y te vas a decir, no, espérame, ¿cómo? Es mi vecino. Si bien que lo quieres. O
Ok, hablando de los comprobantes, ¿qué de cierto hay que ahora con la versión 4.0, ya iba yo a decir 4.4, estoy acostumbrado a decir 3.3 y ya iba yo a decir 4.4, 4.0, tengo que pedirle a mi cliente que me diga cuál es su actividad que tiene registrada ante la autoridad? Porque pues yo he visto la versión 3.3, dice que Salvador Rotter expide un recibo de honorarios o un recibo de arrendamiento, y en la clave de actividad pues aparece que está dado de alta por arrendamiento o por actividades empresariales o profesionales. Pero ahora voy a necesitar pedirle a mi cliente que me diga cómo está dado de alta. ¿Esto es cierto, Alejandro? Pues bueno, como tal la actividad, no, es importante como diferenciar una cosa. Lo que sí es obligatorio se llama régimen fiscal, ¿ok? Ok. Y bueno, el régimen fiscal puede ser variado. Está el régimen general de personas morales, ahorita ya está el régimen simplificado de confianza para personas morales. Y bueno, para personas físicas, igual estamos hablando de una gama, pues no tan amplia, pero sí algunos arrendamiento, actividad empresarial o profesional, está también el de régimen simplificado de confianza para personas físicas, y bueno, hay también algunos, regímenes que se pueden también aplicar, pero bueno, se puede aplicar solamente una vez al año, etcétera, ¿no? Bueno, pero sí, la actividad empresarial no es un nodo obligatorio, no es un requisito obligatorio, sin embargo, el régimen fiscal sí. El régimen fiscal de mi cliente sí. Sí voy a necesitarle pedir que me dé cuál es su régimen fiscal, no cuál es la actividad que tenga registrada. Ok, porque he escuchado a mucha gente, es que ahora me van a decir que ponga qué actividad, y si soy asalariado y además tengo arrendamiento y además tengo... No, espérame. ¿En qué régimen estás incluido? Probablemente si estás en RESICO puedes tener actividad empresarial, profesional y arrendamiento todos en el RESICO. Pero si no estás en el RESICO y cobro arrendamiento, pues debo tener dada de alta la obligación de arrendamiento y tendría que expedir el recibo con régimen fiscal de arrendamiento. Pero si también estoy en actividades empresariales y profesionales y cobro honorarios, tendría que poner que estoy dado de alta en el régimen fiscal de actividades empresariales y profesionales. Así es. Sí, se vuelve bastante interesante este juego cuando una persona física, incluso cuando una persona moral también tributa en varios regímenes, porque justo pareciera que en el caso, supongamos que una persona es asalariada y aparte tiene el régimen, bueno, está en el régimen de sueldos y salarios y aparte está en el régimen de arrendamiento, bueno, pues tendrá que, por ejemplo, lo que hablaba Sergio, ¿no? Las deducciones personales tendrá que dar a su doctor, a su dentista, al terapeuta, a todos los especialistas tendrá que dar el régimen fiscal de sueldos y salarios. Pero yo creo que esto también va enfocado a saber si tengo que retener o no tengo que retener, ¿no? Así es. Porque entonces voy a preguntarle si es un RESICO, y entonces si es un RESICO voy a tenerle que retener a esa persona. Pero él me va a dar a mí el comprobante fiscal, y entonces en su comprobante fiscal va a decir que él se dedica a RESICO. Pero él me va a tener que pedir a mí en qué régimen fiscal estoy yo para ponerlo en el comprobante. Entonces están cazando la información de quien emite como de quien recibe el servicio, ¿no? Sí, justo, y lo está haciendo por actividad, entonces también hay cierto control y justo también tiene que ver con retenciones. Y bueno, pareciera que la autoridad fiscal se dio cuenta después de algunos años, digo, en esta nueva etapa, para no decir otra cosa, pero parece que se ha dado cuenta que el CFDI es una herramienta bastante, bueno, es una herramienta para la fiscalización, ¿no? Entonces, bueno, sí, justo lo está haciendo para la retención, para las deducciones también, ¿no? Para separarlas de acuerdo al régimen fiscal. Claro, porque además el régimen fiscal me genera la posibilidad de deducirlo o no. Si yo soy una persona moral del régimen general
y tú, Alejandro, me das a mí una factura como régimen simplificado de confianza, si al 31 de diciembre esa factura no queda pagada en los términos del artículo 27, fracción octava, no sería deducible. Así es. ¿No? Así es. Sí, sí, por simetría fiscal, justo como yo no puedo acumular ese ingreso, bueno, tampoco se puede deducir, ¿no? Ajá, y entonces lo que está haciendo la autoridad es cruzar las actividades para que todo mundo sepa qué efectos fiscales le vamos a dar de acumulación, de deducción, de absolutamente todo. Entonces, la primera pregunta que nos hacían, ¿por qué tengo que auditar los comprobantes fiscales? Pues porque tengo que revisar que reúnan todos los... Hay requisitos que el SAT va a verificar cuando se timbre el comprobante y hay otros requisitos que no los valida, pero que yo los tengo que validar. Yo que estoy recibiendo el comprobante, los tengo que validar para poder revisar si puedo o no hacer deducible ese comprobante. Y en su caso, si está mal, pedirte que lo cambies. En la reforma de este año hubo algún cambio en cuanto a fecha límite para cancelación, ¿no, Alejandro? Sí, sí hubo cambios. Digo, y también se han movido a lo largo de los días que han pasado después del 1 de enero. Pero sí, sí hay cambios, ¿no? El artículo 27 establece que, bueno, pues se puede reunir el comprobante, digo, tiene que ver con lo de la cancelación, pero se puede reunir el comprobante fiscal de las deducciones hasta un día antes de presentar, bueno, hasta un día antes del límite para presentar la declaración anual, ¿no? Entonces, todos los que conocíamos esta disposición, pues esperábamos que el SAT, pues, en sus reglas de carácter general, pues coincidiera, ¿no? En la resolución miscelánea fiscal coincidiera, pero no fue así. En la última modificación que se hizo, pues fue justo hasta el 31 de marzo, ¿no? Tenemos para cancelarlos. Así es. La reforma fiscal que se hizo y como quedó en código es que debe cancelarse a más tardar en el mismo ejercicio. En teoría, hay que esperar la resolución miscelánea 2023, pero en teoría los comprobantes del 2022 los tengo que ir auditando porque si yo no pido a mi proveedor que me lo corrija antes del 31 de diciembre del 22, si no sacan esta regla para el año que entra, Sergio, pues ya no podríamos cancelar, ¿no? Claro, y en automático se vuelven partidas no deducibles. Entonces tengo que estar revisando mes con mes que mis comprobantes vayan bien, que el método de pago sea el correcto, porque si tú no emitiste, y ya con esto voy cerrando el tema, ¿qué pasa, Sergio, si tú me emitiste un CFDI y me dijiste que era pago en una sola exhibición, entre paréntesis, pues, y yo agarré y te dije, oye, Sergio, no tengo lana para pagarte la factura completa, pero ahí te va la mitad? Y 15 días después te digo, ahí te va otro 25%, y dos meses después te digo, ya te terminé de pagar. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer en ese caso es cancelar la primer factura que se emitió como PUE y emitir una factura PPD, pago en parcialidades diferido, e ir anotando en los conceptos que son anticipo de pago. Recordemos que el momento de la acumulación del ingreso es también aplicable con los anticipos. Entonces tendría que irse especificando este tipo de anticipos y en automático, al momento en que usted me paga la primera parte, por decir, en estos primeros 15 días y después un 25% al siguiente mes y demás, yo le tendría que ir haciendo complementos de pago con la forma de pago que usted me está haciendo hasta que la totalidad del CFDI quede amparada, pero sí tendríamos que cancelar ese método de pago PUE por un PPD. Claro, porque si no, entonces no sería deducible y entonces, y eso no me lo valida el SAT, eso yo lo tengo que ir auditando mes con mes y revisar. El problema, Sergio y Alejandro, y con esto cierro, con este comentario, y les pediría si tienen algún comentario adicional, es que las empresas creen que el contador público es el que es el culpable de todo. Piden la factura, pues la pagan en parcialidades, el contador se entera hasta que recibe la factura, hasta que ve el pago y va y les dice es que no se debió haber hecho así y por tanto no es deducible y entonces te dicen contador, pero usted tiene la culpa, perdón, yo no, fue quien la persona que fue a comprar y quien hizo el pago, hay que capacitar a todas esas personas y esas personas a veces las capacitamos y me consta que las hemos capacitado y que a ustedes les ha tocado capacitarlas
y que la gente sigue haciendo lo que se le pega la gana. Exactamente. Sergio, ¿algún comentario más? A toda la comunidad de la UNAM que nos está escuchando, agradecerle su asistencia, agradecerle su participación. Recuerden que los canales de comunicación de la Facultad de Contaduría siempre están abiertos a ustedes para poder ayudarles de la forma más clara que podamos con respecto a todas estas terminologías fiscales y a todos estos leyes y resoluciones que van saliendo con el paso del tiempo. Agradecerles a usted, contador Alejandro, por compartir con nosotros todo este conocimiento, como bien lo dije al principio. Y pues nada, contador, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Alejandro, ¿algún comentario final? CFDI, este comprobante digital por internet, pues se vuelve un tema bastante importante. Justo las empresas y las personas físicas, todos los contribuyentes están como, bueno, es un tema de moda, entonces justo están solicitando, pues, que les compartamos el conocimiento, ¿no? Y justo yo creo que estos canales, como el de la facultad, pues es un canal bastante, bastante bueno, porque, bueno, pues hay personas de mucha, mucha calidad, y bueno, los estudiantes también representamos como una parte de eso. Y pues sí, la autoridad fiscal está teniendo como su principal herramienta o instrumento o arma, como se quiera decir, pareciera que es el CFDI ahora, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro Rubalcaba, Sergio Martínez, muchísimas gracias. Recuerde, más vale prevenir que una auditoría. We'll be right back.